a trabajar para derrotar la partidocracia y vencer todos los obstáculos que pongan en el camino los integrantes de partidos tradicionales, se comprometió Alfonso Martínez Alcázar al entregar una vez más su registro ante el IEM como candidato del proyecto Ciudadano Todos por Morelia. Por la ciudad de Morelia es que estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo para poder derrotar a la partidocracia, esa que no nos está permitiendo avanzar y que nos ha puesto obstáculo tras obstáculo. 4 veces nos impugnaron. Durante un discurso emitido luego de que entregó su documentación y la de los integrantes de su equipo ante el IEM para que sea analizada, Martínez Alcázar lamentó la serie de obstáculos que han tenido que vencer hasta el momento. La sala superior nos da la razón y dice que cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que la ley indica para poder formar un proyecto independiente de partidos políticos. Y ese proyecto se llama Todos por Morelia. El IEM tendrá hasta el 20 de abril para validar la candidatura de Alfonso Martínez, ya que ese día vence el plazo de registro y dan inicio a las campañas para presidentes municipales. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.